Ajá. ¿Qué dijo usted? Huckleberry Finn. No, diga que no, ¿a qué? Tom Sawyer. No, señores, ninguno de los dos. Luis González de... Y ando jugando esto, ¿qué se llama? Exacto. Una sección muy linda y favorita de todos los salvadoreños acá. Salvadoreños en El Salvador, sí, porque puede haber salvadoreños en el extranjero. Pero aquí, digamos que los que están aquí les gusta mucho, porque les regalo pisto. O sea, el billetón. Ahí tengo a alguien, mira. Ahí ve. El agua. Brother, póngase de pie. ¿Cuál es su nombre? Eduardo. Si me permitirías, me dejases, me dieras la oportunidad de regalarte entre 5, 10, 15 o 20 dólares. Estaría bien. Estaría bueno, wow. Sí. Por 5 dólares, mi estimado Guayo. ¿Es usted capaz, Guayo, de saltar 20 veces? Ahí. Subir 20. Y bajar. Por 5 dólares. Sí. Bien. Compruébemelo. 3, 2, 1, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. ¿Y el vendaje? Ni modo. Mi estimado Guayoyo. ¿Cansado? Poquito. Ya que sí. Pero pudo ser, va. Usted, mi estimado Guayo, me cumplió perfectamente el reto. Lo que significa que yo le tengo que pagar los primeros 5 dólares. Así que ponga la patita de adelante. 5 machacantes suyos completos. ¿Le gusta el juego? Bien. Por el cansancio que lo acabo de hacer sufrir, mi estimado, gracias a Pollo Real, le voy a regalar su certificado para que usted vaya a almorzar junto con su familia, ¿ok? Ah, gracias. ¿Le parece? Gracias a Pollo Real, dígale gracias, Pollo Real. Gracias, Pollo Real. Ahí está. Mi estimado Guayo, por 10 dólares, ¿sos capaz de darle 10 vueltas al palo, corriendo? Sí. ¿Puedes o no puedes? Bien, pues. Compruébemelo. 3, 2, 1, ya. ¡Ay, cangrejito gallero! Que camina en la arena, va buscando a la nena, que se bañan en la playa, con sus cuatro patitas, caminando ligero, con sus ojos parados, que parecen antenas. ¿Cansado? Un poquito. ¿Pero qué significa? Ya me gané 5 pesitas. ¿Qué le suman cuánto? Ya 10. Ya son. 10 bolitas, Bao. Sí, ya. Ya alivianan, Bao. Ya la venta. En un ratito, Bao. Bien. Mi estimado Guayo, vas a necesitar la ayuda de alguien. Por 5 dólares, sos capaz de inflar esta vejiga. Espérate. Señora, ¿la puedo molestar un segundito? No, no, no se vaya, porque le quiero regalar algo, en serio. Le quiero regalar yo Pollo Real para que vaya a comer, ¿me permitiría? ¿Sí? ¿Ah? Sí. Vale. Pero bueno, necesita que me ayude. ¿Va a aceptar la ayuda? ¿A qué? A que él se gane los 5 dólares. Si usted acepta ayudarlo a él, yo le regalo a usted el combo, ¿le parece? Justo. Vale, ok. Véngase para acá. Chiflando, chiflando, a ver. Aquí quédese cerquita. ¿Cómo me dijo que llama? Ana. Anita. Vaya, la Anita la veo bien contenta, la niña Anita. Mi estimado Guayo, por 15 va. Por 15 machacantes, ¿es usted capaz de inflar este globo, hacerle nudo y reventarlo a abrazo con la niña Ana? ¿Puede o no puede? Bien, puedo. Bueno, 3, 2, 1, ya, inflela. Un abrazo. Ay,
Lo prometido es deuda, ni Anita. Aquí está, mire su certificado. Muéstralo en la cama, por favor. Gracias, Apoyo Real. Dígale, gracias, Apoyo Real. Gracias, Apoyo Real. Vaya, ahí estamos. Gracias, Dios. Con esa gran alegría que la caracteriza la niña Anita, vean. ¿Qué siente andar abrazando mujeres en la calle? Me van a pegar en la casa. Pues sí, pero un billetillo. Mi estimado Guayo, me acabas de cumplir el reto perfectamente. ¿Qué crees que falta dentro de este trato? Que me den el dinero. ¿Quisiera usted que esos $15 se convirtieran en 20? Ya le voy teniendo miedo. No, porque va a estar bien. Bien. Por $20, ¿me permitiría usted que yo le echara agua en la cabeza? Bien. Para el calor. Es que soy malo, malo. Mire, ay, me salió. ¿Cuándo el tiro? ¿Cómo está? Heladita. ¿No? Heladita. Falta, hijo, espérense. ¿Qué tal? Ay, para la goma. Mi estimado Guayo, ¿ya le habían lavado la cabeza a usted Televisión Nacional? No. No, vea, pero siempre da una oportunidad, vea. Mi estimado Guayo, usted me cumplió el reto perfectamente, lo que implica que ¿qué? Ya me gané los 5 pesos. Lo he bañado, le he dado pisto y le di pase, digo, boleto para que vaya a comer su Pollo Real. ¿Qué más quiere en la vida, mi estimado? Ya, ahí estamos. Estamos, vea. El agua. Gracias. Excelente, mi estimado Guayo, te agradezco, gracias por haberte prestado para estas locuras. Ya ves que jugamos, no es nada del otro mundo, ¿vea? Ya ves que es locurita. Sí. ¿Algún saludo para alguien? Solo para mi hija, para Natalie y para mi mamá que me está viendo. ¿Quieres un besote, pues? Madre solo hay una. Madre solo hay una. Padre es un montón. Padre un montón. Pero el mío es el más cachimbón. Pero a mí es más cachimbo. Ahí está. Señores, con esto dicho, nosotros nos vamos. Le pedimos que, por favor, cuando me vea en la calle, no me huya, no se haga el que yo no quiero, que yo no puedo. Se deja de ganar pisto, hombre. De eso se trata, señores. Soy Luis González desde acá, desde Santa Tecla. Pórtese bien, que nada le cuesta y nada le sirve. Haga como aquel que hace el bien sin mirar a quién y no haga como el otro que hace el mal sin mirar a cuál. Y así dijo aquel, abur, chao. Hay personas que no les gusta que les regale pisto. Por ejemplo, yo las quiero saludar, como por ejemplo, mire. Señora, buenas, ¿la puedo saludar? Mucho gusto, mi nombre es Luis, ¿cuál es su nombre? Milagro Vides. ¿Qué anda haciendo, doña Milagrito? Ah, ahorita voy por el baño. Ah, vaya, pues entonces que no vaya a ser que nos vaya a atrasar, ve, que todo le salga bien. Ok, chao, bye. No vaya a ser. ¿Cuál es su nombre? No, Ana. ¿Cómo? ¿No usted? Se los va a quitar, se convirtieran en 15. Mira, qué pícara como me queda viendo. Ya la vi. Dio la espalda. ¿Quiere que se conviertan en 15?